agradecemos a todas las personas que participaron, el oficial mayor también muy pendientes con sus muchachos trabajando, el secretario también pendiente de la organización, las bandas de nuestro municipio donde le dimos el realce a nuestros músicos del municipio, todas las bandas de primer nivel también, y pues las ganaderías que podemos decir de nivel también de la, diferentes estados de la República, los jinetes que difícilmente se volverán a juntar estas cuadrillas de jinetes con esta calidad de jinetes, porque son de talla internacional, algunos que los mandamos traer desde Estados Unidos para que estuvieran únicamente en esta semana de cueneo, y pues yo creo que todos los días todas las personas que conocen de jaripeo, que saben del ambiente jaripeyero y que conocen los usos y costumbres de nuestro municipio, nuestras tradiciones, se fueron con esa sonrisa en su rostro, y eso para nosotros pues es lo más importante, porque con esa finalidad lo hicimos, nos vamos con muy satisfechos por estos 3 años, que son las mejores fiestas de toda la historia de Cueneo, que hoy por hoy Cueneo se posiciona como pues, la capital mundial del jaripeo, y que lo dejamos nosotros muy en alto gracias a la participación de estos 6 regidores que estamos mencionando, del síndico, del secretario, de todo nuestro ayuntamiento, de oficialía mayor, de tesorería, de todas las personas que hicieron posible este asunto. Al DIF también un agradecimiento muy especial porque ellos también participaron en la topa, organizaron y coordinaron, y mi esposa pues siempre está pendiente también de este asunto. Entonces, a los ciudadanos del municipio les agradecemos porque nos ayudaron a conservar también las fiestas en orden, y pues nosotros nos vamos muy satisfechos de estos 3 años que pudimos dejar muy en alto a nuestro municipio con estas festividades.